Uno, dos, tres, go. Quiero vivir en un mundo verde. Quiero vivir en un mundo verde. Quiero vivir en un mundo verde. I wanna live in a green world. Clap your hands. Mountains and rivers, ocean and sky. A magical world so full of surprise. We've got to protect this planet of ours. Sing with me, children, wherever you are. Let me hear you. Hola, mi nombre es Helen Cortés y pertenezco al Servicio Forestal de Estados Unidos y estamos aquí en Denver, Colorado, celebrando el Latino Eco Festival aquí en esta hermosa localidad. Este es el Museo de Historia Natural y Ciencia de la ciudad de Denver. Además de eso, hoy es el Día Nacional de las Tierras Públicas. Queremos invitarlos a que vengan y participen de todas las tierras nacionales. Pueden ir a los bosques, pueden ir a los parques, pueden ir a los jardines en sus áreas urbanas y que inviten a toda la familia a ser parte de esta celebración. Hola, soy Lotte Springer y soy parte de la organización Americas for Conservation. Y estamos aquí organizando el Festival Latino Ecológico y esta actividad en específico es el BioBlitz. Entonces lo que van a estar haciendo ellos es visitar varias estaciones y registrar todo lo que ven, todos los animales, todas las plantas, los insectos, para aprender a cómo ser científicos y comenzar a ser científicos desde niños. Aquí yo tengo con nosotros nuestra científico estrella, científico por un día. Su nombre es Lolita y Lolita les va a hablar sobre la importancia del bosque y la área verde para los niños como ella. Me hace tan feliz porque yo sé que muchos niños no pueden estar afuera mucho y estoy feliz que están afuera ahora. Yo realmente quiero que otras niñas, niños van y exploren los bosques y todos los lugares que pueden ir y divertirse. Lo que me gusta mucho es pues poder ver los niños, estar afuera, estar aprendiendo y pues estar con la naturaleza, pues porque una cosa que pasa normalmente es pues los niños están adentro jugando videojuegos o mirando videos en el teléfono de alguien y pues ya no hay esa conexión con los niños y estando afuera. Sí, se puede cambiar el mundo. En nuestros programas tienen mucho que ver con la prevención de la salud, con cuidar nuestra presión arterial. Una de las cosas importantes es lo que queremos es que como comunidad latina, como comunidad hispana, el darnos a la tarea no nada más de proteger nuestra salud, sino proteger nuestro entorno y el medio ambiente. Tenemos que saber que nuestros árboles son muy importantes y que hacen tanto, tanto para nosotros. Tiene tantos beneficios el hacer hiking, tiene tantos beneficios el estar en áreas verdes, en el respirar aire limpio. Van a áreas verdes y disfrutan de tener un parque cerca, eso mejora su salud. Nos tenemos que orientar respecto a cómo identificar que el árbol está enfermo, cómo identificar si alguna especie invasiva atacó ese árbol y ustedes pueden ser los científicos que pueden mirar y ver las ramas del árbol están secas. Puede ser que ese árbol esté enfermo. ¿Cuántos peces hay en el mar? ¿Cuántos peces hay en el mar? I'm taking notes, I'm making lists. Yeah, you can call me a scientist. Pues el primero te conectas con la madre naturaleza, que es muy importante, especialmente cuando estás pequeño, porque a nosotros, personalmente, yo no tuve la oportunidad y pues ya casi me salía de la high school porque no sentía que no tenía nada que mirar, nada que hacer y pues eso me cambió la vida cuando yo empecé a trabajar con el medio ambiente y conservación. Les digo a todos que si eso me cambió la vida a mí, pues yo tal vez un día pueda cambiar la vida de alguien más, un niño también. Trabajando en los árboles y más que conocer partes,
Me gusta conocer gente y me gusta conocer ¿qué? Árboles. Sí, los árboles me llenan de vida, son como llenos de energía. Por eso, si tienen la oportunidad de ser arboristas, ustedes van a tener mucha energía. Aquí me encuentro con Lolita y con Lotse. Hoy ha sido un día lleno de muchas emociones, desde música, actividades, colección de datos, información. Yo aprendí que hay muchos árboles que están a riesgo ahora de este insecto que empieza todos los ash trees. Y este insecto se llama el Emerald Ash Borer. Y todos los ash trees están a riesgo de estar infestados y eso es lo que esta cosa quiere decir. Y nosotros queremos proteger todos los árboles que sí podemos proteger. Lolita quiere ser un forest ranger, pero del Grand Canyon. So, she es muy específica respecto a su futuro y estamos muy orgullosos de ella. También puede ser un científico. En el Forest Service tenemos una variedad de posiciones que tú puedes tomar en el futuro. Sí. ¿Y cuál de las actividades te ha gustado más? La que... Zumba. La Zumba. Invitamos, si quieren más información, los invitamos a Descubre el Bosque en Facebook. Denle like a la página y los vamos a tener informados. Gracias. Gracias.